una cosa. Recibí carta de mi papá. Una carta que tiene 28 carillas. ¿Y qué te dice? Que cuando me vea me va a contar todo. ¿Y Eugenia no viene al recreo? Creo que le pidió permiso a la directora para ir a la biblioteca. No tenía ganas de jugar. La vice la retó. Y ella se quedó estudiando. ¿Vos la viste? Sí. Entonces me voy a hacerle compañía y vos te quedás con vos. ¡Al fin, hija! Tienen buen olor, ¿eh? Huelen bien, ¿no? Es la de... que... de... Pero esto huele mal. Y el gato. Encerrado. ¿Tú por aquí? ¿Qué sucede? A Fantafe llegó hace días la noticia de que estabas aquí. Y anoche se dijo que saldrían tropas a apresarte. ¿Pero y cómo viniste? En un bote. Tenía que avisarte. Rosarito, eres tan buena. Tienes que oír, Francisco. Ahora mismo. Sí, ahora mismo. ¿Usted es la novia? Rosarito, esta es Gabriela Borja, que será mi esposa en un instante más. Claro que tiene razón, ese testarudo de tu padre. No lo trate mal. Yo lo quiero mucho a papá también, ¿sabe, doctor? ¿Sí? Pero no quiero decirlo delante de mamá para que ella no se ponga triste. Tengo unas ganas de verlo. ¿Sí? Siempre hijo hermoso. Regular, regular. Sí, sí. ¿Por qué no se arreglará todo esto, doctor? Eso es lo que me pregunto yo, mijita. Porque con la negativa de tu mamá, este lío lo veo cada vez peor. ¿Y quién lo puede arreglar? La providencia, mijita. ¿Y si no? Y si no, habría que buscar un buen abogado. ¿Usted qué es? Yo, mijita, cuando veo llorar a la gente, me olvido todo lo que aprendí en la facultad. Adiós, Silvita. ¿Doctor? ¿Qué? Tommy, llévesela a papito. Él tiene las mías con pollera corta. En cambio, este es mi vestido de salir. Bueno, mijita, ¿pero qué hacemos con el retrato si vos te quedás en casa? El cuarteto me espera. Hasta luego. Hasta luego, tío. ¿Va a perder el tren? No, si voy corriendo. ¡Lucas, sí, tío! ¡Toque bien! La duda me ofende. Como en la corte del rey de España. Mejor. ¿Va a volver tarde? Muy tarde. Acuéstense enseguida. Enseguida, tío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y que sueñen con los angelitos. Siento la necesidad de confesarle algo. ¿Qué? Que yo nunca hubiera venido a esta casa si anoche no lo hubiera conocido tal como es. ¿Ah, no? Qué bonito, ¿eh? Mi madre no lo habría consentido nunca. De manera que se lo debo a... al claro de luna, que me hizo ver a una personita insignificante convertida en mi princesa de verdad. No me hable de cosas que no entiendo. ¿Qué? Lo que usted, lo que tú me ordenes. Con una condición. ¿Cuál? Que me hagas oír claro de luna enseguida. Así me parecerá que te vuelvo a encontrar tal como deseaba que fuera. ¿Sí? Es una orden. Si el cariño da derecho, sí. Ahora es feliz, ¿sí? Hace falta más para hacerlo. Qué hombre maravilloso. ¿Yo? No, mi papá. Ah. ¿Cómo me hubiera gustado que lo hubiera conocido? Si él estuviera aquí en este momento, Silvita, ¿usted cree que me daría permiso para tomarle la mano? No. ¿Por qué? Primero, porque no está bien. Y después, porque Rosaura siempre nos está chillando. No, mírela. Está muy ocupada, leyendo. Se está poniendo muy atrevido, Ricardito. Pero no le digo nada, porque estoy tan contenta. Gracias. ¿Usted también está contento? Sí, pero... ¿Pero qué? Silvia, voy a ser marido. No. Sí. Mi padre me va a mandar a la escuela naval. ¿Y no está contento? El uniforme es precioso. Sí, el uniforme me gusta, pero la vida del marino está llena de sacrificios. ¿Te has empeñado en que te quiera? Cueste lo que cueste. Bueno, te quiero. Has ganado la partida. Bésame, Arlequín.
tú haz a otro. No quiero limosna. Si es verdad como dices que eres el señor Dorán, marqués de Arminón, ¿te casarías conmigo así como humilde mucama que soy? Si tú también me quisieras como mucamo. Sí, tan mentiroso. Pero mira, sea lo que sea, siendo mucamo, en que yo mendigo, ya estoy harta de fingirlo. Te he querido desde el primer momento que te vi. Que muere por darte un beso, soy yo. Cuando me fui al tomarte creí que no volvería a verte. Me sentía morir. Y comprendés que yo fuerzas para seguir viviendo. Dentro de unos días ni te acordarás de eso. Hablas así porque nunca te importó el amor. Has soñado con el tiempo y lo vas a conseguir. Pero yo no soy como vos. No tengo tu fuerza, tu frialdad. ¿Sabes? Para vivir me sostenía nada más que una ilusión. Pensar que él me quería. Sí, pero pronto lo olvidarás. Hay una ilusión en cada esquina. Para vos, que te crees que el amor es eso. Una cosa que se compra y que se vende como una lata. Para mí no. Adiós. Déjame, por favor, déjame. Quiero estar sola. Pero tenías que pedir para vos, no para mí. No importa. Como yo... tengo todo. No me falta nada. Era. La noche de Reyes ya escuchó vuestro. Usted que seas tan sensible, tan impresionable. Estoy deseando que tengas un par de años más para ver si cambias de modo de ser. No serán los demás los que deban tratarme de otra manera. Estándote aquí, ¿quién me quiere de veras en esta casa? Nadie, ni mis hermanas. Tía Mariquita tampoco me quiere. Besa menos que nadie. Besa a todas, menos a mí. No te besa. Tengo mala suerte, mamá. A nadie le soy simpática. Me parece que, no sé, como si yo fuera de otra condición que mis hermanas, de otra clase. Tú eres lo único que tengo en el mundo. ¿Qué sería de mí si no estuvieras tú conmigo? Me moriría. Estoy tan sola, tan triste. No te desampares, mamá. ¿Volverás pronto? Así un... depende de la falta que yo le haga al viejo. Me gustaría que estuvieras acá cuando yo me vaya. ¿Para qué irte? Se le metió en la cabeza a mi madre que seamos maestros. ¿Qué falta te hace ser maestro? ¿Para qué? Comprende, Pancho. Ella lo dispuso y en cualquier momento tendremos que irnos. Pero podés estar tranquilo. Sea como sea, volveré. Lo mismo yo. Perdóname. No quería estropearte este paseo. El último. Eddie. Tienes razón. Recuerdo tu cara. Esa cara tuya que nunca me había mentido. El médico había hablado contigo y tú te acercaste sonriente. No es nada, me dijiste. Sin embargo, tenías los ojos llenos de lágrimas. Tratabas de parecer fuerte. Mi amor. No. No me hagas callar. Cuando siento este espantoso dolor, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no un hijo en lugar de esto que me está consumiendo poco a poco? No habrás venido solo para traer las agujas, ¿no? ¿Por qué me preguntas eso? Siempre vengo a verte. Sí, pero hace un rato dijiste algo que me ha dejado inquieta. ¿Qué? Que estás contenta, pero que no eres feliz. Estoy loca de contenta. ¿Estás enamorada?
No me preguntes nada más. Es un secreto tan lindo. Sin embargo, has venido a contármelo. Vine a pedirte que me ayudaras. Que rogaras por mi felicidad. Siempre lo hago. Dios nunca nos abandona, aunque a veces no nos demos cuenta que está junto a nosotros. Ahora ya lo sabe todo. Inés se quedará en el convento y si usted pretende molestarla... Deme esa carta. No. Si se atreve a tocarme, entregaré esta carta a la policía. Y hablaré yo, o hablará Inés, o hablará todo el convento. Todos conocerán la vida ignominiosa que obligó a llevar a las muchachas que cayeron bajo sus manos. ¡Deme esa carta! ¡Le digo, la tomaré yo! No podemos negar que viven en el corazón del pueblo. Vicia Mariquita, siempre tan juvenil. Señor don Vicente, ¿cuánto tiempo sin visitar este salón donde se cantó por primera vez su himno? Y usted de ángeles, ¿cuánto honor? ¿Qué es eso del romanticismo en auge? Movimiento cultural que acaba de llegar de Europa. Deja lo artificial, lo muerto, para vivir lo natural, lo propio. Entonces... ¿Es algo así como el federalismo? ¿A qué me sale ahora con que Juan Manuel es romántico? ¿Cómo va a ser romántico Rosa si no lee libros franceses? Digan lo que quieran, pero Rosas no alienta a la juventud estudiosa. Para colmo, este bárbaro se enrieda en una guerra con la Francia. Oh, no en Buenos Aires, ni vinos franceses, ni jabones de olor, ni perfumes. Ni nada de lo lindo que viene de París. Algún sacrificio tiene que hacer por su patria, niña. Bueno, presten atención. Gracián muere. Veneno. Broma macabra. Una cana entre sus manos. Luego, una carta que dejó a la portera. En ella avisa que será asesinado y que lo matará uno de ustedes. Permítame, por favor. Permítame, señores, por favor. No me permito. ¡Silencio! Cuando ustedes ven una serie en televisión, ¿la interrumpen así? Ustedes se preguntarán cuál era el veneno. Uno que utilizan unos indios del Amazonas. Averiguamos y nos enteramos de que tarda media hora en provocar efecto mortal. Cuando la mujer de Gracia me dijo que él había estado en Brasil mucho tiempo, me di cuenta. Un humorista amargado, casi loco, desesperado porque una mujer lo abandona. Señores, Gracián se suicidó. Entonces permítanme, eres bendita. ¡Qué hermosa estás! ¡Ah, hijita, estás divina! ¡Ah! ¡Y habla, decí algo! ¡Ay! Yeah. ¡Ay, qué resfrío! ¡Qué mala suerte, papá! ¡Resfriarme justo el día de mi casamiento! ¿Del casamiento? Sí. Bueno, mira, todavía no estamos muy seguros de que te cases, ¿eh? ¿Cómo que no me voy a casar? ¡La novia a la izquierda del novio! Estamos. El padrino a la derecha de la novia. Ah, sí. Acá venía. La novia a la izquierda de la madrina. Allá. La madrina a la izquierda del padrino. A la izquierda acá. El yerno a la izquierda del cuñado. El cuñado a la izquierda de los invitados. Los invitados a la izquierda de la izquierda. Conserven la derecha, mijo. ¡Qué fenómeno! Thank you.
equivalente, con dos estrellas nada más. Para el libro, y hay muchas cosas que aclarar cuando es de noche, porque la noche es larguísima. Al toque pícola, pícola, es más bien pícara, pícara. ¿La habrán suprimido? Con tal que no nos borren también a nosotras. Estamos metidas en un callejón sin salida, ¿eh?